hoy estamos celebrando lo que es la fiesta de Santa Rosa de Viterbo. Hoy es el último día de fiestas, pero es el día grande. Entonces vamos a celebrarlo, pero con muchísima ilusión y muchísimas ganas. Pues en Lledó estas fiestas se han vivido con muchísima intensidad y yo pienso que teníamos pues 2 años que habíamos sufrido, pero este año nos hemos superado. La comisión de fiestas ha hecho un trabajo increíble, pero increíble, y bueno, hemos recuperado, pienso que parte de lo perdido. Pero yo creo que es importantísimo que en los municipios mantengamos nuestra señal de identidad. Estas fiestas en Lledó son una señal de identidad y se tienen que mantener. Como decía el párroco, y tiene razón, hay tiempo para todo. Hay tiempo para ir por la noche de fiesta, para venir a la misa, para hacer la procesión y para mantener cosas que son cosas ancestrales, que vienen de tiempo inmemorial y que al final son una señal de identidad del municipio, como es esta procesión, como es esta misa y como es este día de fiesta. Santa Rosa para nosotros, pues es nuestra Virgen y es a la que procesamos de devoción. Sí, sí, muchísima. Todo el mundo. Solo tienes que ver la plaza como está, la iglesia como está. Ahora iremos al vino español, pero bueno, es una jornada de convivencia, de estar todos juntos. Y bueno, bien, muy bien. Bueno, pues yo en Lledó estoy como en mi casa. Vengo mucho aquí porque además con la alcaldesa, con Tere, hay una muy buena relación. Y bueno, pues hoy es un día grande para ellos. Hay que estar con ellos, hay que acompañarles, y bueno, pues hoy vemos lo que estamos viendo en toda la provincia, en todas las fiestas, mucha alegría, mucha gente, mucha gente, muchas ganas de volver a estar juntos. Han sido 2 años muy difíciles y por fin parece que la normalidad, pues bueno, pues permite que nos juntemos, que estemos juntos, que convivamos, que nos abracemos y que volvamos a vernos, que es lo que mucha gente más desea en su pueblo, volver a vernos, volver a estar juntos y disfrutar de las fiestas. Que se llama Pauls, del Bajo Ebro, y venimos aquí todos los años a las fiestas porque mi hijo se casó con una chica de aquí, de muy maja, muy preciosa, de aquí de Lledó.
y aquí tenemos la parte de otra familia, la Necesita. Ellos vienen allá al pueblo y nosotros venimos aquí. Muy bien, muy bien, muy a gusto, muy bien. Y es que es muy bonito todo. Sobre todo la misa, que nos gusta mucho, el baile. Nosotros allí en el pueblo también bailamos mucho, la jota y los bailes todos. Bien. Bueno, pues es el día de Santa Rosa, el día 4 de septiembre, para nosotros la fiesta mayor, ¿eh? Muy importante para todos. Sí, la verdad es que sí, este día, pues ya ves, la misa llena, mucha gente joven, gente mayor, todos a Santa Rosa. Hombre, pues sí, la verdad es que las hemos cogido con ganas, ya veis mi voz cómo está, pero muy bien, y mucha participación de la gente, que es importante, y bueno, todos muy contentos. Bueno, porque hoy es el día grande, porque es la patrona, celebramos nuestra patrona, nuestra Santa Rosa de Viterbo, sí. Bueno, ahora vamos al vino español, al típico vino español que se hace algunas veces la víspera, pero que este año han querido hacerlo el día de la patrona, el día grande, sí.